Che, loco, mira, métete bien en la cabeza este nombre, Tarixa. Tarixa, por si las dudas, es un nombre que a mí me encanta. En este caso es una fábrica textil de Tarija que se llama Tarixa, ¿no? Pero ¿sabes de dónde proviene este nombre? Tarixa es el nombre con el que se ha fundado Tarija. En realidad, el nombre original con que se funda el 4 de julio de 1574 es la Villa de San Bernardo de la frontera de Tarixa. Y vos dirás, ¿por qué Tarixa y por qué ahora Tarija? Bueno, resulta que en la Edad Media, esta letra que nosotros la conocemos como X, se pronunciaba como SH o CH, más o menos como show, por ejemplo, para los ingleses, dándote un ejemplo, o como pronuncian show, digamos, los argentinos, los del Río de la Plata, en realidad. Pero en el siglo XVI y XVII, esta pronunciación ha ido cambiando, ha ido fonéticamente escuchándose como la J actual, es decir, que se escribía con la X, pero se pronunciaba como la J. México, Texas, Tarija. Pues resulta que en 1713 se crea la Real Academia de la Lengua Española, quien era que regía modos de pronunciación, el significado de las palabras, etcétera, etcétera. Esta RAE es la que dice de que todas estas palabras que se pronuncian como J, como la J actual, justamente se cambie de la X, por ejemplo, de la anterior letra a la J actual. Y de ahí es de que muchos lugares ya se cambia la X por la J, el caso de Tarija, por ejemplo. Sin embargo, hay otros lugares u otras palabras que no se las ha cambiado, por ejemplo, como Texas y México. Y bueno, posteriormente ha llegado la X de nuevo con otras nuevas palabras, como la conocemos ahora, su pronunciación así tipo KX, como éxito. Y bueno, en realidad de eso trataba el video. Queríamos aclarar por qué se ha fundado con el nombre de Tarixa, que así lo pronuncio yo, digamos, ahorita, pero que en ese tiempo seguramente se pronunciaba Tarija. Gracias, saludos y chao.